Los jóvenes no solo son el futuro de México, son el presente. Mucho de lo que ellos puedan hacer por el país en el futuro dependerá de lo que piensen, sientan y hagan el día de hoy. Y una educación de calidad puede ser su mejor herramienta. Yo pensé que solamente iba a dar clases y ya, pero creo que ha ido más allá de eso, ¿no? La oportunidad de crecer yo al mismo tiempo que ayudo a otras personas a crecer. Tanto en la escuela como en su comunidad, como en las personas próximas. Y es entonces ahí donde va a haber un cambio mucho más grande. Y este programa nos da la oportunidad, de hecho, de ver la realidad, porque muchas veces nosotros creemos que la realidad es una cosa y no la sabemos hasta que estamos inmersos en ella. El lugar donde tú naciste no debe de determinar las oportunidades que tengas en la vida. Yo soy Emilio López, soy el coordinador estatal del programa Enseña por México. Nosotros lo que hacemos es que reclutamos a jóvenes profesionistas recién egresados de universidad o que ya tengan alguna experiencia laboral y los incorporamos al sistema educativo asignándoles escuelas para que ellos participen activamente dando clases durante 2 años. Pasa un proceso de selección bastante complejo en el cual han demostrado habilidades de liderazgo, de profesionalismo, etc. Ahorita tenemos a más de 3.000 personas, de ahí vamos a seleccionar a menos de 100. Entonces, la tasa de aceptación es baja porque necesitamos a gente que realmente vaya a crear un cambio. Estamos en búsqueda de hacer un cambio significativo en nuestro país. Estamos preocupados por la situación que enfrenta a nivel social y creemos que una base importante es el nivel educativo. Los más grandes progresos en la historia de la humanidad fueron consecuencia de la cooperación. Buscar acciones que ayuden a resolver estos retos es tarea de todos. Se les da una capacitación intensiva de 4 semanas. Esta capacitación es de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Cómo planear de manera efectiva, cómo tener una presencia en la clase y cómo lograr ejecutar las clases de manera correcta. Entonces, si de verdad tienes claro por qué estás aquí y cuál es tu lucha, y que no es solamente para que esa clase salga bien, sino realmente para darle un sentido a la vida de estas personas y conseguir que tengan mayor acceso a oportunidades en su vida, si tenemos claro ese objetivo, siempre puedes volver y ahí encuentras fuerza. O sea, creo que esa es la fuerza de motivación. Pues primero la confianza, interesarme por lo que les gusta, por si la pasan bien en clase o no la pasan, qué pasa en sus casas, porque eso afecta muchísimo en el salón de clase. Ahorita doy clases de inglés a 2 grupos, de razonamiento matemático y modelos matemáticos, y de ecología y desarrollo sustentable. En clase surgió esto de hacer el huerto, en clase de ecología, y en una sesión les dije, vamos a organizarnos, ustedes son los que saben de qué tienes que hacer cuando vas a sembrar algo, ¿no? Entonces, ellos se adueñaron del pizarrón, empezaron a escribir, pues tenemos que hacer camas, tenemos que ir por abono, tenemos que quitar el pasto, tenemos que hacer esto. Preparar la tierra, después encargar la planta, bueno, fue germinarla. Ya después fue ir recolectando cosas para el propio invernadero, lo que fue el tinaco, las mangueras, el nylon, todo eso fuimos consiguiendo. Y pues ya se fue dando el resultado, los riegos son en el día y en la tarde, tardes, porque pues para que dure más, porque la tierra es mejor. La juventud es búsqueda, sueños, pasión y esperanza. Es un proceso de construcción y de cambio continuo. Cuando un joven se siente parte de una sociedad, se involucra y desea participar. Se convierte en un agente de cambio que posibilita el desarrollo de su comunidad y la transformación de la realidad social. Los PEMS vienen muy comprometidos y eso hace que los demás maestros también le entren al trabajo. Nos cayó como anillo al dedo este programa. No solo transforma las vidas de muchos jóvenes, que es lo más padre, transforma tu vida como profesional, transforma tu vida como ser humano y transforma el país. Procedamos con esa ilusión inquebrantable, con los sueños como motor y con la ferviente pasión de trabajar por mejorar nuestro país, por mejorar a México. Pues a mí me gustaría viajar mucho, así,
Ese es uno de mis sueños, ya. Yeah. Mi sueño es ser una gran persona, una persona de bien y pues estar en la NASA más que nada. Ese es mi gran sueño.